Muy buenas noches, seguidores de Guardia Nocturna. Yo soy su servidor Abraham Maciel. En estos momentos nos trasladamos hasta la colonia Santa María Tequepexpan, en el municipio de Tlaquepaque, en donde hace unos momentos, vía cabina de radio, bajó el reporte de una persona que se había impactado contra un vehículo estacionado. Se trata de esta camioneta, pues aparentemente que repartían tortillas de harina y así como de maíz. Lo que bajó fue únicamente el choque. Sin embargo, al arribo de los elementos de la comisaría del municipio de Tlaquepaque, pues encontraron a una persona inconsciente. Se trata de un hombre de aproximadamente 50 años de edad, el cual se aprecia con una lesión en el cráneo. Fue al arribo de los paramédicos de Cruz Roja que se confirma que este hombre de aproximadamente 50 años ya no contaba con signos vitales. Hasta el momento no hay una versión oficial sobre la causa de muerte de este hombre. Sin embargo, paramédicos presumen que puede tratarse de una lesión por arma de fuego en el cráneo. Esto es información preliminar que estaremos detallando posteriormente en nuestro noticiero de Guardia Nocturna Express, una vez que pues hasta el lugar arriben los elementos periciales, así como el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, el Ministerio Público de la Fiscalía del Estado, para que realicen las indagatorias correspondientes. Lo que trasciende hasta el momento pues es que en el lugar, de acuerdo a la cinemática y a una inspección ocular inicial hecha por los elementos de la comisaría de Tlaquepaque, no se aprecian casquillos o algún tipo de indicio. Sin embargo, como podemos apreciar en las imágenes, sí hay daños en los cristales de esta unidad. El hombre se encuentra en el lado del chofer. El hombre conducía este vehículo utilitario de esta empresa que podemos ver en las imágenes y termina impactado contra esta otra camioneta pickup en color blanco a las afueras de un domicilio. Los cruces son al anillo periférico sur, a su cruce con la calle Hidalgo, en el municipio de Santa María Tequepexpan. Para quienes recién se incorporan a esta transmisión, repito, se trata de un hombre el cual pues ya está sin signos vitales al interior de este vehículo. Fue al arribo de los paramédicos de Cruz Roja que se confirma que el hombre ya no contaba con signos vitales. Se le aprecia pues una lesión en el cráneo, sin embargo no se ha confirmado que pueda ser por proyectil de arma de fuego, aunque esta versión no se descarta. Y es que de acuerdo a la cinemática de cómo quedó el cuerpo de este hombre a bordo de esta unidad, pues no se puede precisar aún si es por un disparo en el cráneo o no. Se presume que sí, es lo que nos comentaban hace unos momentos los paramédicos de la Cruz Roja. Sin embargo, bueno, pues será al arribo de los servicios periciales, así como de un agente del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado, que se descarte o se confirme esta versión. Vamos a retroceder un poco para respetar. Ya el acordonamiento se ha ampliado derivado pues de que se están realizando las investigaciones pertinentes para dar con las causas de muerte de este hombre. Insisto, un hombre de 50 años de edad que tras pues morir termina impactado sobre esa camioneta que vemos al fondo, una pickup blanco de reciente modelo estacionada a las afueras de este domicilio. La ubicación: Periférico Sur y Avenida Hidalgo, en la colonia Santa María Tequepexpan. Nosotros continuamos con este recorrido. Hola, madrugada ya de viernes, por fin, seguidores de Guardia Nocturna. Y estaremos conectándonos con ustedes en próximas transmisiones. Esté pendiente de nuestras redes sociales de Guardia Nocturna, así como del noticiero conducido por nuestro compañero Jorge Velletti, nuestro noticiero Guardia Nocturna Express, en donde va a poder encontrar a detalle y desmenuzada toda la información ya oficial y confirmada por parte de las autoridades de este servicio y de todo lo que surja en esta madrugada. Mientras tanto, yo le deseo que tenga una excelente noche.